En un pan rápido que no requiere fermentación y que se hace al momento, ¿vale? Vamos a amasarlo y lo vamos a hacer en la sartén. Como los otros panes, y esto ya os lo digo porque merece la pena que, que lo sepáis, como los panes llevan bastante fermentación, entonces mmm, no nos vamos a pegar aquí hasta las 12 de la noche haciendo pan, ¿vale? Eh, yo os he traído el resultado terminado, que luego os enseñaré para que veáis un poco cómo, cómo, cómo terminaría la historia. ¿vale? Pero la historia es por escrito, la receta en sí misma, la tenéis o la tendréis eh, tanto en la web de Maná como en, en mis redes sociales. Así que si os parece, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el pan súper integral, que es el término que le he dado yo, lo podéis llamar pan integral a secas. Pero bueno, es súper integral porque tiene trigo sarraceno, harina de avena integral, y harina de tef. ¿vale? Son dos cereales en este caso y, un, y una harina de, de un grano específico como es el trigo sarraceno que eh, nos van a aportar muchísimos nutrientes. ¿vale? En una rebanada de pan tenemos nutrientes para tirar todo el día. Así que ¿sí os parece, vamos a empezar. Tengo aquí en este bol, en un bol amplio, siempre buscaros un bol amplio en el que poder, en el que poder amasar bien. Esto siempre es vital. Vamos a utilizar levadura. Esto es importante porque la levadura al final eh, nos puede dar más o menos tiempo de fermentación esto ya es un poco pues como queramos no hacerlo de rápido yo siempre os recomiendo sobre todo para este tipo de panes e incluso panes que llevan almidón hacer fermentaciones prolongadas para hacerlos más nutritivos y muchísimo más digestivos podemos hablar de masa madre si queréis pero bueno eso es otro capítulo y, y, y otra charla en directo vale porque nos podríamos pegar aquí bastante rato hoy vamos a utilizar levadura vale veis que es levadura deshidratada Podéis utilizar levadura fresca y en ese caso yo recomiendo duplicar siempre un poco las medidas de, de la levadura seca. ¿vale? En este caso, pues tenemos un gramito de levadura seca aproximadamente. ¿sí? Y eh, el proceso con la levadura fresca sería igual. Teníamos que ponerla en el agua para disolverla. Seguiremos con el lino y el psyllium. El lino y el cilium son que ya lo vamos a ver a lo largo de estas de las tres recetas. Os lo cuento ya eh, digamos que son nuestros aliados para conseguir un pan pues que podamos trabajar al final no maleable tienen, tienen unos mucílagos naturales que en, al final nos ayudan a, a bueno, pues eso a que, que nos dé una determinada elasticidad no llega a asemejarse al gluten pero sí que sí que puede ser eh, o podríamos decir que es prácticamente igual vale así que nada lo echamos en el agua y lo que vamos a intentar conseguir con esto y añadiendo las harinas directamente, sin necesidad de, de hacer el proceso que luego os enseñaré para el pan focaccioide, es añadir directamente las harinas y con una lengua podéis utilizar la lengua, podéis utilizar una espátula de madera, un poco lo que queráis, ¿sí? Vamos a ir amasando poco a poco. Y esto tener, tener en cuenta que eh, al final nos va a llevar pues unos 5 minutos fácilmente para que eh, la masa al final consiga la textura que queremos, ¿no? Que nos ayude a trabajarla, que nos deje manipularla. Y, eh, y lo más importante, que luego al final el resultado sea el que queremos. Para que os hagáis una idea, es un pan que eh, se asemeja mucho. Aunque no tenga nada que ver, pero se asemeja mucho a, a los panes integrales de centeno, de los que son así como muy integrales. Bueno, pues más o menos es lo que vamos a intentar conseguir eh, con esta receta. ¿Vale? Así que, bueno, ya veis cómo está, qué texturón, es una pasada. Y esto al final es un poco pues, pa, por facilitar las cosas, porque cuando se hace pan con gluten, pues, se coge el agua, se coge la levadura y, y la harina, se mezcla, se amasa y listo, a correr. Entonces, aquí nosotros queremos hacer un poco lo mismo, ¿no? facilitarnos la vida. Por eso, yo muchas veces recomiendo que si nos gusta la receta o podemos incluso adaptarla, porque podemos. Cambiar las harinas en vez de, pues yo que sé, avena, si no, lo podeis, si no podéis tomar avena, que, que me soléis escribir eh, mucho, porque la avena no la puedo tomar, ¿cómo la puedo sustituir? Bueno, la, la sustitución tanto de la, de la avena, del tef y, de, y del trigo sarraceno se puede sustituir por cualquier harina: harina de sorgo, harina de arroz, tanto blanco como integral. O sea que, bueno podéis eh, probar y, y un poco encontrar eh, vuestra receta ideal. A mí me gusta mucho porque me recuerda mucho a esos cereales de, de cuando eres pequeño. ¿sabes? Tengo ese recuerdo ahí y este pan precisamente pues, pues me recuerda mucho a eso. Es, bueno, es, una, es algo muy bonito. Bueno, una vez que lo tenemos así, ¿vale? os lo enseño. Ya veis que es una masa que nos la deja trabajar. Se pega, se pega pero esto es importante porque... Las harinas sin gluten necesitan mucha hidratación, ¿Sabe? ¿vale? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si lo hiciéramos con, con harina de trigo, pues no tendría nada que ver. Así que, bueno, básicamente esa es la técnica. Hidratamos un pelín más y conseguimos esto. Al final no es ningún drama, ¿eh? Que, se, que la veamos así un poco pegajosa. Porque luego a la hora de manipularla con la harina, lo, lo solvetaremos, ¿vale? Cuando la formemos. Entonces, vamos a dejarla descansar. Un ratín y os voy a enseñar el proceso de formado, que es muy importante. Vamos a hacer procesos de formado parecidos a, a, en, en, las, en las dos recetas, tanto en el pan, en el pan plano, en el pan, en el pan cachoide, y en este integral. ¿vale? Así que, bueno, de momento vamos a dejarla incluso con la lengua ahí. Le ponemos un pañín, podéis ponerle un papel film si queréis, pero bueno, esto ya es un poco opcional. Y eh, empezamos con el, con el focachoide. Mientras eso descansa, porque el focachoide al final es, eh, es, un poco, es un poco más, vamos a decirlo, más, más complicado de trabajar y quiero aprovechar a, 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 bueno, pues a explicaroslo bien. ¿vale? Así que cogemos otro bol, que lo tengo yo aquí todo preparado. Con agua, levadura nuevamente, las harinas y nuestros amigos el psyllium y el lino. Y luego os cuento qué es esto. Entonces, proceso para realizar este pan y otros. También es el mismo que utilizaríamos a la hora de hacer eh, una masa de pizza. Y ahora os contaré por qué. ¿vale? Entonces, vamos a coger una varillita. Repetimos lo mismo que hemos hecho en ese, tenemos la levadura aquí, echamos la levadura, ahí. echamos el lino, el lino molido lo podéis encontrar ya molido o también la otra opción que, que tenéis es comprarlo entero y en casa con una, yo que sé, una Thermomix, un, un, no sé, un robot de cocina, para que nos hagáis una idea, ¿no? Algo que muela muy, muy deprisa pues lo moléis ahí, lo metéis y lo dejáis bien finito, bien finito. No tanto como la harina, pero sí lo más fino que podáis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con esto que lo tenemos aquí ya, y con la varilla, vamos a ir removiendo hasta que consigamos, bueno, es, es un agua. Que al final va a tener una textura un pelín rara ya lo digo porque hay veces que, que cuando llega a este paso me dicen joder tiene un poco de mala pinta bueno es, es parte del proceso y luego al final no 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 se nota ¿no? Que, que lo hacemos así bueno fijar fijaros como ha cómo se ha espesado el agua veis que es algo como más denso ¿Sí? Y lo vamos a dejar descansar para que coja muchísima, muchísima textura, mucho cuerpo y eh, nos, nos permita trabajar mejor eh, el pan. ¿Qué es esto de aquí, en este cacharrín? ¿Vale? Es la Santana. La Santana, yo tengo que decir que la he demonizado bastantes años, pero al final hay ciertas cosas que mmm, merece la pena tenerlas en cuenta. Utilizamos santana. ¿vale? En este caso, los panes que tienen mucha hidratación, eh, también los, pues eso, las masas de pizza y cosas así, pues eh, merece la pena tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque al final sí que es digamos, el sustituto natural natural que tenemos para eh, reemplazar el gluten en recetas, en recetas que, 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 no tenemos, que no tenemos que usarlo. ¿Sí? Entonces, cómo incorporaremos esto mientras eso reposa, os lo voy a ir contando. Aceite de oliva virgen extra, sí. Aquí tenemos la Santana y vamos a echar como, bueno, 20 gramos, 20 mililitros, poquito, que viene a ser como dos cucharadas, dos cucharadas de aceite de oliva, por si no lo podéis medir así tan exacto. Y con una cucharilla vamos a mezclar bien, ¿vale? Voy a sujetar así, para que lo veáis, atrás del cristal. Y ya veis que el aceite se va poniendo turbio. Y esto quiere decir que, bueno, que al final la santana se está repartiendo y nos va a ayudar a incorporarlo mejor a las masas. Esto también, os tengo que decir, es un truquito y también nos aprovechamos de que la receta en sí misma... No todas, pero muchas, las que son focachas, las que son pues, chapatas, algunas chapatas, algunas cosas de este tipo, suelen llevar aceite en las propias recetas. Así que, bueno, cogemos aceite y aprovechamos para eh, diluir esa, esa santana. Eh, ¿Qué pasaría si la echáramos directamente ahí? Bueno, a lo mejor no se incorporaría del todo bien y la receta no, no quedaría muy allá. ¿Vale? Así que bueno, fijaos en esto. Os lo enseño así porque si fuera de cristal, lo veríais a través del cristal. Pero mirad cómo, cómo es pesado, ¿vale? O sea, esta gelatinosidad es la que nos da el psyllium y el lino. Esto tenerlo en cuenta, siempre. Vamos a darle un, un varillazo más. ¿Vale? para acabar de emulsionarla bien. Vale, esto fuera. Voy a, dejar, eh, voy a dejar por aquí. Y ahora, bueno, solo nos queda incorporar las harinas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pan semi que se llama. Antes hemos hecho un integral, que es con harinas proteicas, que solemos llamar en, en la panadería sin gluten. Y que, que, bueno, que al final llevan los almidones propios de la harina, no llevan almidones añadidos. Entonces, eso es, eso es un poco la diferencia con este pan. ¿Qué vamos a hacer? Pues, bueno, mitad y mitad, siempre. O sea, veis una receta, veis eh, 100 gramos de harina de arroz, por ejemplo, y 100 gramos de almidón de maíz. Eso es un pan semi ¿vale? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Eh, utilizar harina de avena y eh, almidón de maíz. A partes iguales. Si queréis sustituir la avena, la podéis cambiar sin problema. Podéis utilizar trigo sarraceno, o sea, la mitad de trigo sarraceno, podéis combinar incluso harinas. Lo que no se puede cambiar es la, la fécula, bueno, el almidón en este caso. ¿Sí? Así que bueno, lo mismo. Una lengua bastante resistente porque estas masas pesan y echamos las harinas. Vamos a echar una pizquita de sal. Eh, lo podéis medir, ¿vale? Pero aproximadamente unos 6-7 gramos podéis incluso eh, quitarle la sal. Pero bueno, esto ya es un poco depende de gustos y de que y de, y de cómo estéis vosotros, ¿vale? De si tenéis que evitar la sal o no tenéis que evitarla, esto ya es otra cosa. Pero que sepáis que la podéis, la podéis evitar sin problema. Vamos a ir amasando, ¿vale? Fijaos. Y cuando lleguemos a un punto en el que esté todo bien incorporado, podéis meter las manos. Lo que pasa es que yo aquí, si meto las manos, la lío porque no. Eh, se van a quedar manchadas si no me las puedo limpiar, ¿vale? Así que voy a trabajar con la lengua solo. Pero si en casa, si, si tenéis ocasión, si lo hacéis. Eh, Igual que en ese y en todos, pues podéis meter las manos y amasar. Eh, y amasar sin problema, estrujándola. No tenéis que hacer nada más. Estrujándola así. A máquina, por ejemplo, eh, bueno, aquí tendríamos que estar como 2-3 minutos. A máquina, un poco a, a marcha, digamos, rápida, lo podríamos tener en dos minutos. Un minuto, dos minutos, lo tendríamos ahí ya amasado. Damos un buen meneo. Y este pan bueno, es relativamente rápido. Porque ahora que en cuanto añadamos la santana, yo recomiendo dejarlo en nevera. Ese reposo en nevera al final nos va a facilitar el, el, el hecho de manipularla a la hora del formado. Y, y después ya pues una fermentación de dos horitas a temperatura ambiente. ¿vale? Temperatura ambiente es 22-25 grados. No tenéis que volveros locos en. ¿Qué es temperatura ambiente? No. 22 25 que ahora mismo en, esta, en este tiempo eh, prácticamente lo, lo encontramos en cualquier parte no es como en invierno que es más complicado no alcanzar esas temperaturas en casa vale pues una vez que las tengamos así y ya está todo bastante incorporado vale vamos a ir con el aceite y la santana vale vamos a darle otra vuelta Lo echamos todo. Y volvemos a amasar durante un minutín, una cosa así. ¿Vale? Hasta incorporar todo bien. Esto al final lo vais a, lo vais a ir viendo en el bol. Conforme la masa vaya cambiando, lo vais a tener. Lo vais a tener más claro. Ya lo veréis. ¿Qué se le puede añadir a esta masa? Bueno, se le puede añadir tomate seco, olivas, eh, lo que queráis, ¿vale? O sea, es. Eh, es una masa muy versátil, incluso le podéis añadir semillas si queréis, previamente hidratadas. O semillas de chía. O semillas de sésamo. Vamos, lo que queráis. Con la receta base al final se puede, se puede trabajar. Pues en diferentes. diferentes formatos. Vale, bueno, pues fijaos en esto. ¿Cómo ha cambiado? ¿Veis que tiene más, más textura? Más consistencia. Increíble, genial. Venga, listo. Otra hecha. Esto luego al final, no os preocupéis que las cantidades y todo os las vamos a dar. E incluso la elaboración, la elaboración por escrito, o sea que sin problema. ¿Vale? Ahora atended sobre todo a los, a los procesos. Vamos a reservar un ratín. Lo que os digo, lo ideal sería dejarla en en frío, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? O sea, ahora mismo a mí no me no me supone nada dejarla aquí. Pero para vosotros en casa, yo creo que la manipularíais mejor. Vamos a volver con esta, que fijaros también cómo ha cambiado, ¿vale? La textura que teníamos antes, ahora incluso ni siquiera se pega al tacto de la mano. ¿Sí? Entonces, vamos a ir Vamos a ir replegando y os voy a enseñar el formado. Y ya vais a ver que es súper, súper, súper fácil. Cuestión de práctica y yo os recomiendo que si no habéis formado panes nunca, pues bueno, cojáis una masa. ya que hagáis un pan, tampoco la amaréis mucho, porque esto al final no, no les va muy bien. Pero si cogéis una masa y vais probando varias veces. Pues genial. Bueno, voy a dejar esto un momento aquí. Enharinamos bien. Y ponemos la masa ahí. Ya veis incluso el color que tiene, que tiene un color más oscurito. Sí, luego las vamos a. Luego os las pondré al lado para que veáis un poco las diferencias. ¿Vale? Para que veáis las diferencias y. y cómo son. Las, las, dos, las dos masas de diferentes. Un poquito de harina en las manos. Y ahora que tenemos aquí como una especie de bola, lo que vamos a hacer es estirarla más o menos para que tenga una forma ovalada y vamos a empezar con los pliegues. Vamos a coger desde este extremo le damos al centro, este es el formado básico, para que os hagáis una idea. Y luego de aquí, de en medio, vamos a darle este último. ¿Sí? Y veis que tenemos así como un cilindro. Le damos la vuelta. Apretamos bien este último pliegue. Y vamos a repetir el proceso. Vamos a darle así. Y lo volvemos a girar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es remeterlo bien. Y sobre todo estos pliegues que se nos quedan aquí, ¿veis? Que hace como una especie de caracola. Eso es intentar remeterlos, remeterlos, remeterlos. Porque al final eh, nos asegura que el, que el formado se mantiene bueno, intacto en el horno. Hay veces que me escriben y me dicen: Oye, que el pan me ha hecho una cosa muy rara, que en vez de greñarme por arriba, me ha greñado por el lado. Bueno, pues por eso hay que, hay que apretarlo un, un pelín con cuidado, no hay que hacer mucha fuerza. ¿Vale? Porque ya veis que la masa es bastante elástica. No sé si lo podéis apreciar bien, pero bueno, si presionas un poquito con el dedo, la masa vuelve, vuelve en sí misma. O sea que es que hay que tratarlo con, con delicadeza. ¿Vale? Bueno, pues una vez lo tenemos así, ya lo dejaríamos descansar. Otra manera, lo que os he dicho de, de trabajar con las, con las masas, ¿no? Cada vez que hagáis una masa. Os voy a enseñar otro formado, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí lo mismo, ¿vale? La hemos sacado del bol y tenemos una forma ovalada. Pues vamos a darle una forma de hogaza, más o menos, una hogaza redonda. De un extremo vamos al centro, sin tirar mucho. Desde el centro le damos ahí. Vamos a darle otra. 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 Y veis que estoy haciendo como una especie de saquito. Como si fuera un atillo. Y ya la última que las cubra prácticamente todas. ¿Sí? Vamos a dar la vuelta. Y lo mismo que hemos hecho con el otro de remeter y remeter y remeter, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter e incluso podemos hacerla rodar sobre la mesa, ¿vale? Hasta conseguir una forma pues, redondita. Para que veáis, el, este es, digamos, el, el, como el, el punto de, del compás. Pues exactamente igual, eh, es donde están todos los, do, do, donde están todos los pliegues. ¿vale? Entonces lo que necesitamos es acabar de meterlos para que la forma se nos quede perfecta en el horno. ¿Vale? Vamos a recoger esta harinita y vamos a terminarla. Ya veis que el gesto es este, es como tocarla así sin más y dando un masaje suavecito. ¿Vale? Entonces, cuanto más lo hagamos, pues más recogida va a estar. ¿Vale? Entonces, ya veis cómo ha quedado. Queda ahí el pliegue, pero nos ha quedado completamente cerrado, que esto es lo que, esto es lo que queríamos. Fermentación, fermentación. Vamos a, ostras, lo estamos haciendo así un poco express. En la receta escrita vais a ver todo el proceso como lo suelo hacer yo. Eh, os recomiendo que a este pan, lo que os he dicho antes, le deis una, una fermentación un poco prolongada, ¿sí? Entonces, eh, la recomendación es que lo hemos dejado descansar media horita antes de formarlo. Luego lo vamos a poner, pues, hasta que duplique el tamaño, que eso más o menos son eh, dos, tres horas, depende de la temperatura que tengamos, y luego ya a hornear. Así que bueno, vamos a dejarlo descansar, y luego os enseñaré el resultado final, ¿vale? Directamente. Echamos un poco de harina para protegerlo, y os voy a enseñar un truco, que esto lo cuento mucho en, en las redes sociales, la manera en la que digamos, podemos fermentar el pan y que no se nos reseque. Una de las particularidades de los panes sin gluten es que eh, si tienen corrientes de aire, temperaturas muy altas al lado en plan de fuegos o lo que sea, al final eh, nos reseca la superficie y nos deja una costra un poco rara. No es corteza, es costra. Es una costra blanca que, eh, bueno, no está mal. Pero digamos que en apariencia no, no mola tanto. ¿vale? Así que bueno, vamos a coger la hogacita. Y en el mismo bol donde hemos amasado, ¿veis que está sucio? Pues antes de lavarlo, le vamos a dar la vuelta. Y entonces aquí lo vamos a tener fermentando hasta la hora de meterlo en el horno. ¿Qué hacemos con el bol? Pues generamos como una especie de, de ecosistema, ¿no? Si nos ponemos así un poco románticos, pues ecosistema. Entonces, en este ecosistema, digamos que va a tener el propio vapor del pan y la temperatura nos va a ayudar a, a que, bueno, pues que crezca, las levaduras se desarrollen súper, vamos, que estén en su salsa, vaya. Estén felices y, y contentas, ¿no? Para hacer su trabajo. Así que, bueno, esto es una recomendación que siempre hago y que, y que os recomiendo. Voy a bajar esto abajo para quitarlo de en medio. Lo voy a dejar aquí. Así ya tenemos vía libre. Vale. Siguiente. El pan plano, el focachoide. Volvemos a enharinar. Ya aprovecho que tengo la mesa sucia y quitamos el pañito. Podéis hacerlo con film, insisto. Eh, para las que son fermentaciones un poco más largas eh, de reposo. Antes, de, antes del formado, pues le podéis poner un film porque al final eso va a evitar que se reseque. ¿Sí? Así que bueno, fijaos cómo está. Está más blandita, pero al final es lo que tiene, ¿no? Este tipo de pan. Si os fijáis también está más blan, está más blanquecina, aunque tenga la avena que le da ese tono así más, más tostadito. Pero tiene su diferencia, ¿vale? Tiene sus, sus, sus diferencias. Venga, para el formado. Harina en las manos. Y esta hay veces que, <laughs> que podría ser un poco peleaguda de formar, ¿no? Sobre todo si no, si no habéis hecho pan, eh, si no habéis hecho pan nunca. ¿no? Entonces, yo lo que os recomiendo es que con mucha paciencia, no poniéndose alerta y temblando cada vez que se nos empieza a pegar, es lo más normal. Tanto en panes sin gluten como en panes con gluten. O sea que no, no os volvéis locos ni locas. Así que bueno, vamos a hacer un poco el mismo proceso. Simplemente que en vez de ahora tenerlo así, como si estuviera ovalado, lo vamos a tener como si estuviera en rectángulo. ¿Sí? Hay que echar un poco de imaginación. Pero bueno, ya me entendéis lo que os quiero decir. Vamos a darle los pliegues. A ver, vale, no, está, no se ha pegado. Esto es importante, ¿vale? Ir comprobando que no se nos pegue a la mesa. Entonces vamos a darle los pliegues mmm, de una manera similar a la primera que hemos hecho, pero eh, no deja de ser diferente. Un extremo, cogemos un extremo del rectángulo supuesto y lo llevamos al centro del pan. Con el otro extremo, siempre tirando un poquito, lo llevamos al centro de nuevo y ya veis que estamos como plegando un regalo, un libro, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es llevar de este extremo que nos ha quedado aquí al final y justo poniendo lo que es el pliegue que aquí lo vais a ver ya, ya os lo puedo enseñar, todo lo que es el pliegue ¿Vale? Lo ponemos boca abajo y le damos un poquito de presión para aplanarlo y que digamos que nos quede una especie de más pan plano, más pan chapata. Luego al final esto tenéis que tener en cuenta que, bueno, lo hago básicamente porque en el, en el horno va a subir. Entonces, como va a subir, y lo queremos, queremos que sea un pan plano y que tenga la velatura, digamos, en una especie de de rectángulo, pues lo dejamos aquí. ¿Sí? Como el otro, lo voy a guardar, lo voy a dejar reposando, fermentando. Este estaría dos horitas fermentando a temperatura ambiente, ¿vale? A esos 22-25 grados que hemos dicho. Y eh, una vez que... Lo tengamos ya fermentado, lo meteríamos en el horno. Eh, como os digo, el otro, pues vamos a hacer un poco el cambiazo, entre comillas, ¿vale? Porque si no nos podríamos pegar aquí, eh, pues eso, bastantes horas, hasta las 12 de la noche, como poco. Así que luego os lo enseñaré y en la receta escrita lo veréis todo con, con claridad. Voy a quitarlo en medio, voy a dejar aquí abajo. listo y voy a limpiar un poco esto para la siguiente receta la siguiente receta que vamos a hacer es eh, el pan plano vale el pan plano pero plano plano el plano definitivo y ese pan digamos que está como a caballo entre lo que son las tortillas las tortillas mexicanas de maíz para los tacos y todo eso y también pues, pues el, yo qué sé el pan de pita un poco está ahí un poco en ese en ese en ese en ese rango de, de panes vamos a quitar esto bien y dejo esto ahí vais a ver que el proceso es más o menos parecido. La única diferencia que vamos a encontrar, que os lo enseñó ya, es que vamos a utilizar patata. Cualquier patata. No necesitáis un tipo concreto de patata. Sí que os recomendaría que buscarais una patata, mmm, una patata más bien vieja, vieja igual a agria, más o menos, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué? El almidón que tiene. Al final es lo que usamos también en la masa para poder, eh, para poder bueno, digamos, estirarla bien y que nos, que nos sea un poco más maleable, más, flex, más flexible, que es lo que queremos para, para este tipo de panes. ¿Vale? Voy a dejar aquí una sartén. Y empezamos. Voy a hacer un poquito de ruido porque tengo que triturar. Es un segundo, ¿eh? tampoco me voy a llevar mucho. Cogemos el agua. Cogemos el agua. Vale, la tengo aquí medida ya. Echamos la patata. Bueno, con cuidado de que no nos salpique. Más o menos unos 70 gramos de patata. Ahí los llevamos. Echamos el lino. La base que hemos dicho antes lino y psyllium que con la fécula de la patata al final lo que nos va a hacer es pues eh, lo mismo que hemos hablado antes ¿no? ese sustituto del gluten en este caso sí que natural 100% que nos va a ayudar a, a bueno pues a, a trabajar mejor con la masa vale así que trituramos Vale, y ya veis cómo, cómo ha cambiado. Vale. Bueno, pues una vez lo tenemos en este punto, lo echamos en el bol. Fijaos la textura. Parece un puré de patata al final, un puré de patata pues digamos más líquido de lo que solemos acostumbrar. Pero la función va a ser otra, que esto es lo más importante. Ahora sí que me voy a... Ya que tengo las manos sucias, sí que voy a utilizar las manos. Y entonces aquí tenemos... Eh, bueno, ahora se me ha mezclado, se me ha puesto el sarraceno por, por arriba, pero bueno, la textura a lo mejor sí que la podéis diferenciar. Eh, tenemos una harina de maíz precocinada. Puede ser blanca o amarilla, como prefiráis, no hay, no hay distinción. Y trigo sarraceno. En vez de trigo sarraceno, podéis poner harina de arroz integral, si nos no gusta el trigo sarraceno, que suele pasar. Así que, bueno, básicamente trabajamos con estas dos harinas. Por eso os he dicho que este pan al final se asemeja mucho a, a, bueno, pues a, esos, a esos panes de, de pita, pero también a esas tortillas mexicanas. Otra novedad para este pan, que estamos utilizando impulsor, ¿vale? Levadura de repostería, que no es levadura en sí misma, es impulsor, ¿vale? Es, es un químico. Así que echamos el impulsor ahí y con la mano, pues vamos a ir mezclando poquito a poco. Tener a mano por si acaso un poquito de harina porque depende de, depende de la patata o depende de. depende incluso de, de, de las harinas, puede que la masa en sí misma nos pida, nos pida un, pelín más, un pelín más de harina. En este caso no creo. Y una de la tenemos así. Fijaos, la tenemos como a medio amasar. Vamos a echar una pizquita de sal. Al pan integral no le he echado sal, ¿vale? Porque al final eh, es un pan que en la receta vais a ver que sí que la lleva pesada, ¿vale? Pero eh, es que está tan rico, tan rico en plan de, de, de que está dulcecito, que se notan mucho los cereales, que en serio, es que si no le ponéis sal lo apreciaréis muchísimo mejor. Pero bueno, esto ya al gusto. ¿eh? Vale, pues fijaos cómo está la masa. ¿Vale? De, de maleable y todo. Voy a dejar aquí esto por si acaso. Y ahora, pues ayudándonos de una rasqueta, nos la despegamos un poquito de las manos. Y la vamos a terminar de trabajar en la, en la mesa, ¿vale? En la superficie. Nada de harina. Si llega a este punto, no necesitáis añadir más harina. Si le añadís más harina, se nos va a quedar más quebradiza y, y no nos va a salir. No nos va a salir del todo bien. ¿Vale? Así que le vamos dando un meneo. Y ya es ir viendo. Vale. Si al trabajarla veis que se os pega mucho, pues eso, espolvoreamos un pelín, que siempre estamos a tiempo de ponerle harina, pero si es necesaria pa'lante, sin dudarlo. ¿Vale? Así que poco a poco vais trabajando con con la parte de aquí de la mano y con la otra pues la vais plegando y la vais recogiendo. Y ya veis lo fina que se está quedando, que es una maravilla. Al final el uso de, pa de, de patata en, en diferentes masas, incluso masas dulces. Me acuerdo además en Semana Santa que, que hice, una, hice una receta de rosquillas. Y a mí las rosquillas, yo tenía un problema con las rosquillas porque decía, jolín, me salen súper duras. Y no sé, ¿sabes? No sé qué. Y se me ocurrió, digo, oye, si ¿sí les he patata, ¿por qué no? ¿No? al final en las, cocas, eh, en las cocas de patata del Mediterráneo, pues son masas que llevan patata adentro. Así que dije: Pues nada, pues voy a probar. Y en las rosquillas mismo, también la patata es un factor fundamental para que eh, queden tiernitas por dentro y no tengamos que hacer pues eso, grandes, grandes cosas de añadir el, el, pues eso, ingredientes extraños y cosas así. Bueno, veis lo fina que va quedando. ¿Sí? Vamos a darle un reposo, aprovechando que tenemos que calentar la sartén, que este pan lo vamos a hacer en la sartén. Vamos a darle formita de bola. Y para que no se nos pegue al cuenco, un poquito de harina. ¿Vale? Vamos a dejarla ahí y mientras tanto se nos va a ir calentando la, la sartén. A ver si no se mete mucho el sonido del micro. Espero que no. Y lo que necesitamos es eh, una sartén súper caliente. Que esté súper caliente. Evidentemente que no, que no sea como un infierno, pero sí que esté súper caliente. Vamos a recoger esto un poquito. Vale. Esto lo vamos a necesitar ahora. Y... Y nada, y básicamente... Pues esas eh, son un poco las tres modalidades que, que quería ver con vosotros y con vosotras de panes. Al final son panes de recursos, son panes de. Bueno, de decir, vale, un día no tengo tiempo para hacer pan, pues puedo hacer un, un pan plano. ¿Veis cómo humea? Pues bajamos la temperatura, una vez que llegamos a ese punto. Y eh, empezamos a estirar la masa. Podríamos dejarla en la nevera media hora, la podríamos dejar una hora, la podríamos dejar mmm, toda la noche. O sea, no hay reposos, ¿vale? No hay límites. Porque es que la he hecho y me ha sobrado porque esta masa cunde muchísimo y la he dejado pues un poco pues, para, para otros días, ¿no? A lo largo de la semana. se, aguanta, se Vamos, aguanta súper bien fresca en la nevera. Eso sí, guardarla bien en un tupper, no la guardéis en, así a pelo, en un cuenco. Vamos a hacer un cilindro. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a ir a la mitad. Podéis pesarlo, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer la, la división, digamos, de, de la masa. Entonces yo os recomiendo que lo peséis. así lo haréis más exacto y ahora cada una de estas bolitas a la mitad yo más o menos lo, la suelo pesar a unos 50 gramos 50 60 gramos tampoco tenéis que, que hacerlas mucho más grandes a ver tenéis una sartén así pues podéis hacerlo del tamaño que queráis al final vale pero yo creo que es mejor así bueno, nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, más o menos. Como no las he pesado, pues tampoco os he decir, ¿no? Pero suelen salir entre 15, 15 y 17, más o menos. Vale. Harinita. Y vamos a estirarlas como, como si fuera una pizza, ¿vale? Antes de eso. Para hacerlas más redondas, que no sea un poco más fácil, yo recomiendo bolearlas, ¿sí? Las podemos hacer en la mano, dándole vueltas, o las podemos hacer sobre la mesa con este gesto, ¿vale? Si no lo veis, lo, me pongo aquí, ¿vale? Entonces cogéis, voy a hacerlo con esta, cogéis el trocito y vais con la mano así, apoyando con el dedo meñique y la vais haciendo rodar por la por la encimera, ¿vale? Ya sé que parece un poco raro, pero al final el gesto es este. ¿Sí? Vale. Pues listo. Voy a hacerlo así en la mano, que al final es como más fácil. Lo vais a poder hacer. Y al final es una receta que, que nos vale para comerla con... pues como si fuera un taco o acompañando a un curry o acompañando una sopa, por ejemplo. No sé si habéis tenido abuelos que mojaban el pan en la sopa. En la sopa de los fideos, sí. Tenía un abuelo que cogía el pan y lo mojaba. Y un día, pues haciendo esta receta, sobraron, sobraron tortillas hechas. Y dije, ostras, pues para cenar hay, hay sopa. Voy a probar a ver qué tal está. Oye, pero no está mal, ¿eh? Con este pan no está mal. Así que. Como recomendación, tenerlo en cuenta. Vale. Bolita. Superficie enharinada. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin hacer presión, porque el propio rodillo, con el, con el peso del rodillo, suficiente. Vamos a ir estirando. Poco a poco. No tienen que quedar perfectas. Las estamos haciendo en casa y esto... Tiene que ser... Artesano, artesano, artesano puro, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir? Bueno, pues un grosor más o menos de unos, pues dos milímetros, una cosa así, ¿vale? No se lo podéis apreciar bien, pero con esto sería suficiente, ¿vale? Os voy a estirar un par más para que veáis cómo cómo lo hago. Aplanado un poquito el, la superficie. Y entonces ya vamos tirando. Si se os pega. Recogéis un poquito de harina como he hecho yo ahora. Y ya sin problema. Se puede manipular muy bien. Ya veis que la cojo y no se rompe. Hombre, si la hacemos muy fina, evidentemente se nos va a escacharrar. Pero con el grosor este que os digo de 2-3 milímetros, de sobra. ¿Vale? Voy a darle un poquito más por aquí. Está un poco gordita. Y listo. Recomendación, a la hora de estirar, yo las estiraría todas, las dejaría así apiladitas e iría haciendo, pero esto ya, bueno, un poco como queráis. Más que nada porque hay veces que estiras, pones, mientras sigues estirando, estás centrado en esto, se si te olvida esto, adiós, ya se te ha quemado. Así que, consejito, ¿vale?, para esta receta. Tiramos poco a poco, vamos dando la vuelta. Esto ya un poco es ir manipulándola, ¿vale? Y un poco, pues aproximadamente, si sois muy tiquismiquis, podéis sacar la regla, ¿eh? Si queréis, para medir el grosor. Pero bueno, es que más o menos es al tacto. Que, que notéis que, que no está muy fina y que, que, tiene, que tiene ese grosor. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es. Voy a hacer esas, esas tres. Estas las voy a guardar aquí. Aquí como no se puede poner cámara rápida, pues entonces es pues un rollo verme estirarlas todas. Que al final no tiene más misterio. ¿Vale? Así que las voy a dejar aquí apartaditas. Este bol también. Y voy a pasar una valleta. Esto también está. Ahí. También es una receta que que mucha gente me pide recetas para hacer con, con los peques. Y, y es una receta al final que, bueno, pues para pasar un rato, está genial. Yo creo que... que las masas es de las cosas que más les gusta después del chocolate y yo creo que, que, que esta les puede encantar. Vale, lo que hemos dicho, sartén caliente. Voy a subirla un poquito más, ahí la voy a dejar. Y tenemos aquí las tortillas. Si tenéis máquina de, de tortillas, de tortilla mexicana, ¿vale? Que son una especie de, como, como unas prensas, eh, estas masas también se pueden se puede hacer así, ¿vale? Así que si disponéis de ella o tenéis un amigo o una amiga que, que tiene, pues adelante. Cogemos... Ponemos ahí en la sartén y esperamos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Que lo voy a acercar un poquito para allá. Que yo creo que lo vais a ver hasta mejor. Vale, ya está, no me deja más. Entonces vais a ir viendo cómo el, por arriba van a ir saliendo burbujitas. ¿Vale? Se va engordando y esto es un poco la acción de, del propio. Del propio impulsor. Ahora os lo... Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Es que si la levanto se me... Se le va el calor. A ver si vuelve a hacer así una gorda. Esto con una cuchara, con una espátula también. Fijaos. Mira ahí cómo sube. ¿Vale? ¿Veis qué gordita? ¡Qué guay! Lo bueno de esta, de esta masa también que huele, huele a palomitas, que es increíble. O sea, es un olor a palomitas riquísimo. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Cómo ha crecido, más o menos. Ahora cómo vamos a hacer otras dos, a ver si vamos, la podemos pillar otra vez. Y a temperatura fuerte es que al final. Son dos minutos que la vamos a tener por ambos lados, un minuto por cada lado más o menos, a lo mejor ni llega. ¿Vale? Entonces, al final lo que buscamos es pues eso. ¿Veis las, las, las burbujas? Así gordas, más evidentes. Se ha suflado. No sé, me parece. Esta receta me parece un espectáculo. Vamos a dejarla ahí. Y a ver si os puedo enseñar mejor para que lo veáis mejor. Otra vez como sube esta. Mira, 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 mira sube. Mira cómo sube me parece una fantasía. Cuando ya empiezan a salir estas burbujas, le damos la vuelta al pan, ¿vale? Y hacemos un poquito de presión en las burbujitas estas para que el aire se desplace un poco y eh, nos sufre un, un pelín más, ¿vale? Que nos sufre un pelín más y que nos queden más huecas, que al final es un poco un poco la gracia que tiene este pan. ¿Vale? Tener cuidado porque cuando la tenemos tan fuerte la sartén, se nos puede. se nos puede ir rápido el fuego. Se nos pueden quemar, evidentemente. ¿Vale? Más o menos este dorado sería el exacto y este pues como quedarían por aquí, ¿vale? Por la, por la otra cara. Vamos a hacer la última, rápidamente, y os enseño cómo, cómo vamos a terminar esta receta. Porque al final, como os he dicho, es súper versátil, ¿vale? Voy a ir sacando las cosas, me las voy a ir preparando. Una tablita aquí. Buen cuchillín y con un cuenco, yo creo que iremos bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, las podéis usar para tacos, ¿vale? Fijaos la, la flexibilidad que tienen, ¿sí? Podéis hacer tacos, podéis hacer fajitas. Eh, lo que queréis. ¿Qué podemos hacer también? Pues eh, utilizarlo para hacer pues, una especie de nachos. Ahora que la tenemos así, imaginaos que se nos ha quedado. Uy, que se me ha apagado. A ver. Vale. Eh, imaginaos que se nos han quedado tres o cuatro duras, ¿no? Que no las, las hemos comido y se han quedado así pues, de un día o dos que se nos han quedado en la encimera. Pues las podemos cortar y las podemos utilizar como, como si fueran nachos. Esto es una opción. Es una receta súper rica para, para poder dipear. Así que eso es lo que vamos a hacer, un dipeo. Vamos a coger un aguacate, un tomate, cebollita, un poquito de cilantro. Lo voy a dejar aquí y limón, ¿vale? Un limoncito. Podéis usar lima si queréis, sin problema. Y bueno, mientras se acaba esta, que no sé por qué la placa me ha dado problemitas, la tengo controlada, vamos a ir haciendo el guacamole. Cogemos un aguacate maduro, ¿eh? Por favor. Lo abrimos y a mí me gusta hacerle unos cortes para poder para poder machacarlo mejor, vale. Esto así. Lo sacamos aquí. No tengo aquí, pues. Yo qué sé, eh, jalapeño, tabasco, eh, chile en general, ¿vale? No tengo, pero vosotros en casa podéis poner lo que queréis. A mí me gusta mucho ponerle eh, jalapeño encurtido, me parece. Me parece una maravilla. Así que os lo recomiendo, ¿vale? Vamos a picar el aguacate. Y esto os lo estoy haciendo súper casero, ¿eh? o sea no tenéis que volveros locos para nada y lo que podéis hacer es machacarlo un pelín con el con el cuchillo para que no quede muy fino, porque al final triturado para comprarlo triturado. Siempre hay tiempo. Así que si lo hacemos así, un poquito a cuchillo, y dejamos trocitos, pues mucho mejor. Más rico. Ahora. A ver. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de. de. estar estirando y, y cocinarlas? Pues. Tener cuidado, ¿vale? Venga, vamos a poner esto aquí. Y ahora, pues básicamente, un poquito de cilantro. Con tallos incluidos, si queréis. picamos ligeramente cuchillo bien afilado ¿eh? porque si no se nos va a machacar el cilantro lo echamos aquí y para que no se nos oxide vamos a echarle ya el limón más menos limón esto ya es un poco como lo veáis veis esta se nos ha pasado un pelín pero bueno tampoco es ningún drama tomate vamos a cortar Tres rodajitas de tomate. Esto lo voy a dejar por aquí. Más o menos del mismo tamaño que, que hemos cortado el aguacate. Y esto básico, lo podéis eh, cambiar a vuestro antojo, como os he dicho. Estamos ¿vale? aquí el tomate. Y para terminar, pues un poquito de cebolla roja. Cortamos a la mitad. Pues aquí. Y la cebolla sí que os recomendaría hacerla lo más, lo más fina que podáis, ¿vale? Le hacemos unos cortes así. Ya haremos alguna, algún día clase de cortes. Le damos otros en horizontal y ya pues a picar esta cebolla porque hay veces que a la, a la gente no le gusta tanto la cebolla cruda hay veces que yo lo que hago es encurtirla en limón con un poquito de sal vale veis qué pequeñita casi casi ni se notará pero a alguien que no le guste o que le dé un poco de cosa si la ponéis en limón con un poquito de sal se pochará y luego, como queda blanda, porque al final es una especie de cocción, pues no, no se quejará nadie. Voy ¿vale? a recoger esto. Paso un poquito la galleta. Y ahora pues, la terminamos. Vamos a echarle... De sal, aceite de oliva. Hay gente que le pone y gente que no. A mí depende del día, <laughs> que os digo. Y simplemente, pues removemos para integrarlo todo bien. una receta lista. Esto ha sido como un complemento que os quería, que os quería hacer. ¿vale? Este aquí. Entonces, básicamente, esto es lo que podríamos hacer con ese pan. Pero ya os he dicho que quedaría muy bien pues, cualquier otra cosa. Eh, para acompañar un curry, para acompañar las sopas que os he comentado. Eso ya un poco a gusto de... A gusto de cada uno, ¿vale? Bueno, las últimas recetas, bueno, que han sido las primeras, focaccioide y superintegral. ¿Qué haríamos? Bueno, pues el proceso es básicamente el mismo. Teníamos que coger el horno 250 grados precalentado, le meteríamos una bandeja en el segundo rail empezando por abajo y un asador en la base para precalentarlo todo bien. Y entonces los hornearíamos. Pues 15-20 minutos, ambos dos, con agua en el asador que hemos puesto debajo. Después de esos 15 minutos, retiramos el asador y bajamos a los 200-220. ¿Sí? Entonces, a lo largo de media hora, más o menos, vamos a conseguir esto. ¿Vale? Aquí tenéis los dos. Este es el, el focachoide que os he traído desde casa hecho. Y este es el, 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 el superintegral. ¿Qué, ¿Qué podéis hacer? Bueno, pues cuando lo tengáis eh, recién sacado del horno, eh, lo dejáis enfriar completamente. Si lo cortáis caliente, meh, es probable que, que, la, que lo que es la miga y todo eso no se acabe de asentar y se nos vaya un poco al traste el pan. ¿vale? Así que os voy a enseñar la miga. del super integral, ¿vale? Fijaos qué flexible está y qué bien huele. Este lo hice con, con un poquito de masa madre. Eso es otra historia, ¿no? Le añades a la, a la receta 50 gramos de masa madre y lo tienes listo, ¿vale? Quedaos con el color de la miga porque ya vais a ver que es diferente este. Que es parecido porque lleva avena pero es más blanquita vale y fijaos un poco la alvelatura como hay eh, alveolos un poco más, más grandes más gruesos y eso viene dado por eh, la hidratación no ese exceso de hidratación que hemos llevado la masa al máximo para, eh, para que bueno pues que tengamos un, un pan eh, pues muchísimo más flexible, más esponjoso. Fijaos la diferencia. ¿Vale? Hasta dónde llega este. Y este normalmente yo, en vez de cortarlo así, porque esto es una tostada un poco ridícula, yo lo que suelo hacer es, o cortarlo a la mitad y así. ¿Vale? Y esta es un poco la recomendación que os hago. Para que lo veáis mejor. Vale, la diferencia de esos alveolos que tiene en comparación con esos y que esto pues al final pues no deja de ser un pan que, que para desayunar para merendar para bocadillo incluso porque podríamos hacerlo en chapatitas individuales pues sería sería fabuloso así que nada bueno pues esto es lo que os he querido enseñar hoy lo que os he traído eh, que espero que os haya gustado. Atentos a las recetas que las subiremos. ¿Vale? Y nada, acordaos dónde tenéis que comprar los productos de excelente calidad para hacer estos panes. Fijaos qué panazos hemos hecho. Y, y nada, y garantizaros que, que son recetas súper fáciles, riquísimas, que le va a gustar a todo el mundo. Y que, y que nada, que espero que os haya gustado y que nos veamos en la próxima. Muchas gracias a todos.